Armas y Militares, canal de balística de la República Argentina. Hoy vamos a hacer un nuevo video, ya hemos hecho varios, pero vamos a insistir, con la cartuchería antitumulto o antimotín, en este caso calibre 12. Ilustra la nota, una caja de fabricaciones militares para 25 cartuchos de multiposta. ¿Por qué digo que he hablado y hablo y no me canso de hablar? He hablado en tantos lados ya de los cartuchos antitumulto y antimotín, porque son fuente constante de problemas. Y este video espero que lo vean las personal de fuerzas, particularmente que a ellos se lo dedico. Puede verlo cualquiera. Pero bueno, básicamente, ¿qué es un cartucho antitumulto o antimotín? Bueno, son cartuchos, en este caso de escopeta, que fueron diseñados básicamente para no ser letales, sí generar una lesión, sí generar un fuerte dolor, pero carecer de letalidad. Lo cual no quiere decir que carezcan de letalidad si no se usan como indica el fabricante. Como primera medida, les voy a decir que no todos los cartuchos antitumulto son iguales, lo cual es un gran problema. En la Argentina, las tres marcas más comunes que hay en el mercado son básicamente fabricaciones militares, MagTech y Stop and Power. Con respecto a los cartuchos de MagTech, los más comunes son los MD, identificados como MD media distancia, que son cartuchos de color transparente. Es una cartuchería en general con bastante poca energía, suelen tener entre 20 y 24 postas de goma esféricas en su interior. Y en general genera problemas la diferencia de energía que hay entre una marca y la otra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, ustedes saben que la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la parte al menos de armamento, es manejada por gente que debe saber muchísimo de máquinas de coser, pero en materia de armamento, tanto no. Entonces compran lotes sin pensar, sin evaluar, y entonces el mismo policía que está acostumbrado en la calle a dispersar manifestaciones o dispersar problemas o líos o tumultos con el MagTech, un día le cambian la cartuchería porque llegó FM o Stop and Power y resulta que dos o tres personas terminan hospitalizadas porque son muchísimo más potentes, tienen mucha más energía. Entonces, cuando antes el tipo sabía que podía hacer un disparo directo con un cartucho MagTech para que haga algún efecto, cuando hizo lo mismo con el fabricaciones militares, le metió hasta el taco adentro de la pierna o de la panza al tipo. ¿Qué es lo que sucede con los cartuchos de postas de goma? Técnicamente están diseñados para efectuarse con rebote previo. O sea, rebota en el piso y posteriormente impactan en las personas. ¿Qué pasa con los MagTech? Como tienen baja energía, si usted genera un rebote previo, ni el rebote quedan las postas en el piso. ¿Qué genera con el FM? ¿Qué pasa con el FM o el Stopping Power? Como tiene mucha más energía, si usted no genera rebote previo, la lastima mucho a la persona. Bueno, otro de los grandes problemas que hay con la cartuchería, y venimos ahora acá al tema del verano, ustedes saben que acá en la Argentina estamos en verano, mes de enero, depende de la provincia, si hace mucho o poco calor, hay provincias donde hace mucho, hay provincias donde hace muy poco, pero en general es un mes cálido. Y los meses cálidos son un problema para las postas de goma, en particular para las postas de goma viejas, porque la goma que tienen adentro se va apelotoneando, se va como pegoteando una con otra y se transforma en una especie de megabala gigante de goma, ¿sí? Así como les estoy diciendo. Se cristaliza, le dicen se cristalizó la posta de goma, entonces se transforma en una especie de socotroco de goma que parece un peso de brea. Y si usted hace un disparo directo a poca distancia, tiene muchísima energía porque tiene mucha masa, porque no son proyectiles individuales, sino que es una bala única, y puede ser absolutamente letal. Un policía conocido mío, hace muchos años, en un problema en la salida de una discoteca en San Martín, se le vino encima y le efectuó un disparo a muy corta distancia, porque se le estaba midiendo encima a una de estas personas, persona que lo agredía, estaba agrediendo a otro y lo mató. Por suerte el policía no terminó literalmente preso, pero sí terminó con una pena de prisión en suspenso y exonerado de la fuerza. Fue injusto para todos, fue injusto para el tipo que murió, fue injusto para el policía,
cuando en realidad la verdadera responsable, para el efectivo policial, ¿no? Cuando la verdadera responsable fue la institución que tenía unos cartuchos que parece que los habían cargado hace, no sé, en la época de Matusalén, como hubiera dicho Marco. Así que les recuerdo sobre el uso de cartuchería de antitumulto, se la pueden encontrar como antimotín o antitumulto, en este caso es multiposta. Generalmente, que no es excluyente, y aclaro que no es excluyente, los cartuchos son verdes o transparentes, pero ustedes saben que no hay que confiarse porque hay de todos los colores. También se pueden encontrar los Remington Peters, que son absolutamente letales, que son de color verde. Se pueden encontrar los Kinoch de propósitos generales o los A de propósitos generales, que son transparentes, iguales que los de los MagTech. Así que nunca se confíen por el color de los cartuchos. Confíense o de las inscripciones del cartucho, en este caso antitumulto, que está bien marcado, y si la inscripción se borró, tomen el cartucho con la mano y sientan su peso, porque es muchísimo más liviano que un cartucho con munición de plomo. Esperemos, voy a volver a presentar mi proyecto de, por lo menos que en fuerzas, porque para el mercado civil no, pero para que las fuerzas en la Argentina se establezca el tipo de cartucho según su color. Se lo voy a presentar al recientemente nuevo designado presidente del ARMAC, a ver si este me hace caso, porque me acuerdo cuando lo presenté en tiempos de Mauricio Macri, me dieron una charla como de 4 horas con un montón de explicaciones que no sé qué, pero nunca lo llevaron a cabo. Y después siguió muriendo un montón de gente por confusión de color de cartuchos. Desgraciadamente hay mucha gente que piensa que los cartuchos verdes o transparentes son antitumulto o antimotín y los rojos son de munición letal, y eso no es así, porque hay cartuchos de todos los colores, y lo he mostrado en mi colección en reiteradas oportunidades, cartuchos propósitos generales, o sea, 9 puestas de plomo de 9 milímetros de color verde, de fabricaciones militares, del mismo color de estos. Así que les reitero, tengan cuidado si lo van a usar, ojo con los disparos a corta distancia directos, siempre con rebote previo, ojo con la munición antigua, porque es muy peligrosa, porque se pegotea la goma y hace bala, mucho cuidado con eso. Ojo con confundirse y fijarse, guiarse por el color de los cartuchos, y ojo con mezclar partidas, porque por ahí están disparando con antitumulto de MagTech y a 5 metros tiro directo no hace nada, y sale un stopping power y le manda al tipo al hospital, y si no, se lo manda al cementerio. Así que, muchachos, tengan mucho cuidado. Ojo con este tipo de cartuchería, y voy a volver a presentar una vez más el proyecto para que se estandarice a nivel nacional el color de los cartuchos en todas las fuerzas, y de todas maneras para que no haya más confusiones, confusiones terribles y lamentables con este tipo de cartuchería. Si les gustó el video, denle un like, suscríbanse al canal y nos vemos.